Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Buenas a noches. todos. Buenas noches a los que ya están por aquí. Ya vamos a empezar. Ojalá que hoy no se hayan equivocado de enlace los compañeros. Ya vamos a mandar de nuevo el enlace para ver si no andan allá perdidos. Vamos a dar unos minutitos para que se incorporen. Ahí está William, ve. Por fin lo recuperamos. ¿Qué tal, William? ¿Cómo Buenas está? noches. Buenas noches. Bien. Mire, y averiguó con el tema de la asistencia de los 2 días que estuvo en la otra clase. Fíjese que no me respondieron. Ah, vaya, es que aquí está Paola para ver si Paola nos ayuda. Paola, ¿nos escucha? Hola, buenas noches, dígame. Hola, fíjese de que William Ulises el día de ayer y antier se había metido al enlace de la otra clase. Y entonces ahí le tomaron la asistencia, pero él está inscrito en este grupo. El día lunes estuvo aquí en toda la sesión, entonces como para que no le vaya a afectar el tema de su asistencia, se podría hacer ese cruce para que le pregunten a la otra facilitadora. En este caso, sí, ya no se podría recuperar la asistencia, solamente que a partir de este día, pues trate de no faltar a esta sesión ya con el enlace correcto. Y eso sería todo, tratar de ver los videos que no pudo asistir para que se ponga al día. Ah, pero no le va a afectar si sigue asistiendo. No, no le afectaría. Ah, gracias entonces, Paola. Bien, en el grupo de WhatsApp sí está APSA, ¿verdad, William? Sí. Ah, vaya, porque ahí he mandado yo las presentaciones de lo que hemos ido viendo, de lo que hemos ido avanzando. Usted básicamente lo que se ha perdido, digamos, que es lo del marketing mix y la aplicación del marketing mix. Sí, Que en de la otra hecho, clase también lo vi. ah, estaban viendo eso. Sí. Ah, va. Ah, pues estamos bien, digamos. Y la otra parte que hoy vamos a ver es un versus, ¿verdad? Del marketing digital versus el marketing tradicional. Sí, de hecho, Oh. esa clase también la vi ayer. De verdad, ya alcanzaron a Sí. ver. Sí, es así. Mire qué galán, pues porque esa es la cuarta clase, pero hay docentes Ah, que avanzan sí. más rápido y ahí van, vean. Bien, miren, entonces vamos a tratar la manera de dejar terminado ese tema para dejar concluido la semana 1, ¿verdad? Que es parte de digamos, de la sección número 1 de este diplomado. Y también ahorita pues vamos a comenzar, ya se incorporaron otros por ahí. Voy a tomar asistencia en otro ratito, solo me acuerdo, muy que a mí se me pasa el tiempo y son las 9 y no he tomado. Tal vez como a las 8:30 alguien me acuerda. Vamos a ver la parte de lo que nos quedamos ayer para que socialicemos un poco de las nuevas P del marketing. ¿Alguien tuvo la oportunidad de investigar, de leer un poquito acerca de las nuevas P del marketing? ¿Que quiera compartirnos? Dijimos que, bueno, en la presentación las que yo les ponía era el peer-to-peer, la personalización, la participación y las predicciones modeladas. Entonces, no sé si alguien tuvo la oportunidad de leer. Bueno, entiendo que en la personalización del producto, las empresas ahora tienen el plus, o también nosotros los consumidores, etcétera, diversos, poder tener productos más acordes a nuestra necesidad, no tanto de una multitud, sino más bien personalizadas. Y estaba viendo el caso, por ejemplo, de lo que hace Nike, de que en algunos casos, si no le queda, digamos, X prenda, puede pedirle de acuerdo a su talla correcta. La puede mandar a pedir en línea a su talla correcta. Eso es parte de la personalización, entiendo. Y la parte del peer-to-peer, que es de par a par, ese concepto le escuché la primera vez con el tema de Napster, allá por finales de los 90, con el peer-to-peer, o sea, nos pasábamos las canciones entre cheros, ¿verdad?
Y ahora, pues básicamente es como quien dice, bueno, voy a ver qué opinión tiene el X persona del producto que estoy interesado en comprar. Entonces, como que le damos mucha importancia a eso y es donde creo que entra el tema de los influencers, donde como que se les paga a ellos para que de repente promuevan X servicio, X producto, o X, bueno, yo estoy igual como dice Esteban, con el tema del producto y el servicio, pero al final es lo mismo. Entonces, creo el peer-to-peer creo que anda por ahí y las predicciones modeladas, si no más bien me equivoco, bueno, en el caso de las empresas que hacen mucho venta en línea, tiene mucho que ver con el tema de los cookies, o mejor dicho, antes de los cookies, porque tomaban información acerca de los consumidores para poder saber qué productos ofrecer, las necesidades que tienen, lo que les gusta, cuándo compran, por qué lo compran y todo lo que estábamos viendo la vez anterior. Pero ahora con el tema de la inteligencia artificial, ya los cookies también ya como que quedan un poquito atrás, porque ahora los algoritmos se llevan recabando toda esa información directamente para las empresas. Por ejemplo, Facebook. Y estaba escuchando un ejemplo de alguien acerca de que quería comprar un teléfono y le aparecían solo anuncios de teléfono en cada red que él abría. Y creo que me pasó a mí hace poco también con unos lentes, porque yo quería unos lentes y volando con mi esposa, saqué de los lentes, de repente a mí me estaban saliendo en Marketplace anuncios de lentes. Entonces, eso. ¿Y cuál se me quedó? Vamos a ver. Me quedó una, ¿verdad? La participación. La Creo, participación. sí, la participación creo que tiene mucho que ver con el tema de que las empresas, si lo pongo en un caso para que me comprenda mejor, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones, cuando usted toma un plan, por ejemplo, un teléfono, le hacen una encuesta, le llaman ya sea atención al cliente o le hacen una encuesta virtual, que es lo que estamos viendo ahorita, el tema de lo virtual. Entonces le hacen una encuesta virtual de atención al cliente y cómo se sintió y todo, y rápido, chévere. Ese para que participe la persona con sus opiniones acerca de si se siente bien o no se siente bien, le pareció o no le pareció, hablando del tema del cliente y también del tema del producto en general. Ok, muchas gracias Rudy por el feedback. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Todo lo que Rudy nos comparte, lo que Víctor también ha compartido aquí en el chat. Si alguien tiene algo que quiera ampliar de alguna de las P que acaba de mencionar Rudy, lo puede hacer también aquí en el chat, no hay problema, para que podamos compartir más opiniones. Fíjense cómo son de importantes las 4P y más bien las nuevas 4P. Y fíjense que a mí me gusta comenzar pensando, ¿verdad? Como normalmente venimos hablando, el marketing ha tenido una evolución, entonces sería, digamos, no es nuevo que nosotros pensemos que también los conceptos tradicionales van a ir experimentando un cambio. En este caso, sabemos que los conceptos tradicionales son el marketing mix de las 4P que hemos visto el día de ayer y su aplicación. Y también, por supuesto, como el marketing va evolucionando a la par de la tecnología y se unen las dos herramientas y hacen match, por supuesto que también algunos conceptos van a ir evolucionando. El modelo de las 4P del marketing mix digital deja, digamos, de lado el protagonismo que se le había dado siempre al producto en el marketing tradicional, a la plaza, a la promoción y al precio, centrándose un poquito más en las personas y en las relaciones. Por eso es que las 4P nuevas tienen mucho que ver con el tema que estaba mencionando Rudy. Digamos que con el tema de la personalización, esta P se refiere, como muy bien lo mencionaba Rudy, a la creación de productos que estén adaptados y que estén ya pensados a partir de las necesidades reales del cliente. Y es lo que yo les decía la vez, el día que vimos lo de la evolución del marketing, ¿verdad? Antes la gente se dedicaba, o más bien las empresas, ¿verdad? Vamos a hablar bien de las empresas. Se dedicaban al tema de la producción, producir, 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 y no les importaba qué era realmente lo que el cliente necesitaba y cómo le íbamos a re resolver las, digamos, a darle solución a sus problemas. Y también después venía en la evolución la venta, ¿verdad? Solo era vender, 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 pero volvíamos a lo mismo. No nos importaba el tema de si le resuelve, si le sirve, si no le sirve, nos daba igual. Lo que nos importaba era elevar los números en la venta. Hasta que el marketing va evolucionando a la par de la tecnología.
hacen este match y entonces nos damos cuenta que tenemos que satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, la personalización hace esta referencia a que se van creando productos adaptados, sí se hace producción, pero adaptada a la necesidad que realmente tiene el cliente para que eso sea mi producto, sea una solución. Ahora, digamos que cobra mayor importancia la segmentación en estos casos, ¿verdad? Porque de esa experiencia, de lo que nosotros logremos identificar que es mi segmento, entonces voy a hacer el producto más específico, ¿verdad? Entonces mi segmento definido me va a ayudar a que mis estrategias vayan orientadas a ese segmento, ¿verdad? Que esa parte de la estrategia de marketing mix se oriente a ese segmento específico. Digamos que esta es una manera sencilla de verlo. Y sería imaginar que tenemos una publicidad a partir también de recomendaciones, de productos, tal y como nosotros lo podemos ver en diferentes plataformas de tiendas en línea, ¿verdad? Como dice, imagínense el ejemplo, asusta, porque asusta. El ejemplo que pone Rudy es, yo estaba hablando de lentes con mi esposa, aquí vea, ni siquiera en el WhatsApp, sino que enfrente, vea. Y de repente me empiezan a salir toda esa publicidad de los lentes, y mire, eso espanta, ¿vea? Porque uno dice, puchica, ¿será que los dispositivos ahora ya nos escuchan, ya nos graban? ¿O qué onda, verdad? Nuestra privacidad ha sido totalmente invadida con estos con estas redes. Ahora, si usted lo pone en WhatsApp, peor aún, vea. Miren, les conté, ¿vea?, que andaba buscando un hotel para taco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ayer les dije? Miren, yo solo puse a taco, primero mi esposo que me lo pide por WhatsApp. Después solo puse a hoteles en Ataco en Facebook, bueno, busqué. Ahora, desde entonces, me empezaron a salir un montón de hoteles que no eran en Ataco, sino de los lugares fríos del Salvador. Que en el Volcán, que en el Pital, que en La Palma, que solo así. Imagínense ese nivel. ¿Pero por qué? Porque estos hoteles, obviamente, han segmentado de una manera correcta sus redes sociales y por eso es que al nomás medio cosita pone uno, los algoritmos comienzan a trabajar y comienzan a salir esas pautas. Tania, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Sí, con respecto a lo que usted comenta, en psicología se le llama la neurociencia en masas. Eso quiere decir que las redes sociales le dan 5 segundos al ser humano en su búsqueda, valga la redundancia, en el buscador de Facebook o de Marketplace en este caso. Si el ser humano se tarda más de 5 segundos, automáticamente le cae la alerta a la red social de que usted, su necesidad inconsciente es, un ejemplo, lo que ponía Rudy, lentes, o un ejemplo, motos, por decirlo así, la gente que busca promociones, etcétera, etcétera. Entonces, es algo, es sumamente admirable cómo las redes sociales abarcan hasta nuestra psiquis dentro de nuestro entorno mercantil, se podría decir. Entonces, es en base a ello lo que nosotros actualmente estamos trabajando en este caso. Nosotros como vendedores, lo que nosotros hacemos cuando pautamos una campaña es que le ponemos el hashtag, que significa que dentro de los buscadores, como usted le está pagando a Facebook, lo que hace Facebook Ads es que dentro de los 5 buscadores está su campaña para que el consumidor, obviamente, sea de las primeras 5 opciones que él tiene para tomarlas dentro de sus perfiles de posibles compras. Entonces es bien sumamente interesante las redes sociales con la psiqui de nosotros actualmente. Correcto, y fíjese qué importante, vaya, como Tania maneja mucho estos términos de la psicología, entonces fíjense cómo a mí me gusta mucho, ya doy la palabra a Rudy, a mí me gustó mucho el primer día de clases cuando Tania dijo que ella conocía de mercadeo y que además de psicóloga, o sea, alguien que sabe las dos cosas, tiene un super plus, porque si algo estudia, como dice Tania, la neurociencia es básicamente también comportamientos del cerebro, de los seres humanos, ¿verdad? Y ahí es donde aparece también el neuromarketing. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Rudy, ¿quiere aportar algo más? Más bien quería hacerle una consulta a la compañera Tania. Me llamó mucho la atención que estaba mencionando acerca de que ella pauta en sus campañas publicitarias, en marketing, me imagino, en general. Y ella espera que sea de las primeras 5 opciones.
Bueno, supongo que a lo que ella se dedica, me imagino que debe haber una infinidad de personas que también se están dedicando a lo mismo, no solamente aquí, sino que también fuera del país. ¿Cómo aseguramos estar entre las primeras cinco opciones? Creo que es mi pregunta. Ok, Tania, ahí hay varios factores. Ya le voy a dar la palabra a Tania. Fíjese que nosotros vamos a ver, de hecho, el día lunes nos toca ver el tema del SEO. Acá también va incluido mucho el tema de la segmentación para que los algoritmos trabajen y poder ser parte de esas primeras opciones. Pero Tania, a ver si nos puede ayudar actualmente usted cómo lo está haciendo. Fíjese que más que todo, de la semana pasada, Meta anunció sus políticas más recientes y Facebook y Marketplace también anunció sus políticas lo que fue el lunes de esta semana. Entonces, lo que yo actualmente hago es retroalimentándome semanalmente y obviamente y también lo que hago es de que una ejecutiva de Facebook ya no le escuchamos. Tania, ya no se le escuchó. O solo yo, ustedes le oyen. No vea. Ha de tener mala señal. Tania, Tania. Vamos a esperar ahí que se le restablezca. Ahí se desconectó. Algo le debe haber pasado. Ya se va a volver a conectar, Rudy. Bien, fíjense que el tema que mencionaba Tania de la neurociencia, en el marketing, bueno, nosotros implementamos mucho lo que es el tema del neuromarketing, que también es súper importante, porque acá este consiste básicamente en esta aplicación de estas técnicas que mencionaba Tania, que pertenecen a la neurociencia, ¿verdad? Entonces acá, ya en el ámbito de la mercadotecnia, es como analizar este nivel de emociones, de atención que tienen los clientes, ¿verdad? Sus estímulos. Entonces acá, básicamente, se termina de comprender como el análisis del comportamiento del consumidor, porque para nosotros entenderlo, tenemos que conocer varios factores, ¿verdad? Entonces, en la parte del neuromarketing es básicamente la tecnología midiendo las emociones, pero del consumidor. Entonces, acá podemos encontrar un marketing emocional y aquí es donde nosotros vamos viendo, digamos, que esta disciplina estudia como todo este proceso de compra. Que fíjense que para hay una parte donde vamos a poder ver y tocar el tema del proceso de compra. Todos los clientes, y yo les dije que ya no le iba a decir consumidor, ¿verdad? Para que no nos confundiéramos, pero todos los clientes tenemos o vivimos un proceso de compra siempre que vamos a adquirir algo. Ah, ok, ya le voy a dar la palabra, Tan. Siempre que vamos a adquirir algo, vivimos un proceso de compra. Y este proceso de compra normalmente está basado en cinco etapas, que cuando las veamos, las vamos a ver la otra semana para no, porque si no se nos va a ir el tiempo en eso, porque no es un tema corto. Pero cuando nosotros veamos estas cinco etapas, yo voy a necesitar que ustedes se pongan en ese papel de clientes, en ese papel de que si yo cuando voy a comprar algo, que usted realmente analice si vive esas cinco etapas. Y fíjense que cuando el cliente las vive, el vendedor también está viviendo su proceso, que es el proceso de la venta. Entonces, nosotros vivimos el proceso de compra, no es el vendedor el que la vive. Lo vive el cliente y el vendedor está viviendo en su momento el proceso de venta. Y llega un momento que los seis pasos del proceso de la venta, porque ahí son seis, se juntan con las cinco etapas que el cliente está viviendo en ese proceso de compra. Entonces, este análisis toma poder cuando nosotros como vendedores entendemos y conocemos ese proceso. De hecho, les voy a decir algo, nosotros actualmente somos clientes de muchas cosas, seguramente algunos son clientes de gasolineras, algunos son clientes de farmacias, todos somos clientes de supermercados, del mercado, somos clientes que pagamos luz, pagamos agua, pagamos internet, por ende somos clientes de todas estas instituciones, ¿verdad? Entonces, nosotros, en teoría,
pasamos por estos procesos, pero no conocemos los nombres, digamos, de las etapas que vivimos con cada una de estas empresas a las que les compramos o a las que les adquirimos algo. Pero cuando yo se los explique, ustedes van a decir, es cierto, eso me pasa a mí. Y esa es la etapa tal, y la etapa tal, y la etapa tal, todas tienen nombre. Entonces, pero aquí lo importante, usted como cliente la va a conocer esta vez, pero aquí digamos, a veces ¿cómo puedo usar la palabra? No quiero decir triste porque no es triste, pero lo preocupante, voy a decir la palabra preocupante. Lo preocupante es cuando el vendedor no la conoce. Porque el vendedor la debería de manejar mejor que cualquiera, porque además de que se dedica a eso, es cliente de alguien, ¿verdad? Entonces, el vendedor debe de manejar el proceso de compra de la A a la Z, saber cómo funciona y su proceso de venta, por supuesto, porque se dedica a las ventas. Pero el problema es que si no lo sabemos como vendedores, entonces se nos dificulta más entender el comportamiento de compra que tienen los clientes, ¿ya? Entonces, porque no somos psicólogos, en el caso de Tania lleva ventaja, ¿verdad? Porque Tania, además que se ha dedicado a la parte comercial toda su vida, es psicóloga, entonces tiene que hacérsele un poquito más sencillo todavía el poder entender el comportamiento del consumidor. Y cuando digo comportamiento es entender por qué el cliente compra, a qué horas compra, dónde compra, por qué tiene esos gustos, por qué tiene esas necesidades, por qué le da prioridad a esta cosa y no a esta, etcétera, etcétera, etcétera. Tania tiene la palabra para que le termine ahí de contar a Rudy. Ok, sí, como le comentaba el compañero, hay una chica de Facebook que es de Brasil, que ella me retroalimenta semanalmente con las políticas de Facebook Ads. Esto quiere decir de que al menos el lunes que me llamó ella, me estaba comentando que los hashtags son muy importantes dentro de la pauta de una campaña, porque cuando usted le paga a Facebook, cuando el compañero le paga a Facebook dentro de la campaña, lo segmenta. Ahora la nueva política es que ya no puede seleccionar las regiones. Uno, San Salvador, Santa Ana, etcétera, etcétera. Ahora automáticamente ya Facebook le segmenta todo el país, porque ahora cuando uno lo hace, la cantidad de público no es el que le aparece cuando usted lo va a hacer, cuando uno seleccionaba la región. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que cuando usted le paga Facebook y pone el hashtag, como le está pagando, ellos toman las primeras cinco campañas que nosotros le estamos pagando dentro de los primeros cinco buscadores. Porque Ah, cuando la porque está persona, pagando. exactamente, le dan Ajá, prioridad a la persona que entonces está cancelando su campaña. ustedes lo que hacen son estrategias SEM, no estrategias SEO. Exactamente, ajá, pero de acuerdo a las actualizaciones que va teniendo Facebook Ads, porque Marketplace tiene sus políticas ahorita y de igual forma Facebook Ads, pero yo me inclino más por Facebook Ads porque me crea mayor cantidad de clientes, me crea una cartera alrededor de unos 15 a 20 clientes diarios, cuando Marketplace solo me creaba alrededor de 3 o 4, en los cuales era, vulgarmente hablando, se puede decir, era solo ripio, o sea, eran solo clientes preguntones. No me creaba la segmentación de un cliente potencial que me dice, yo quiero un ejemplo, la moto, pero yo la quiero para allá o para mañana, un ejemplo. Entonces, es a ese tipo de clientes cuando uno le da más prioridad, por ende, ¿verdad? Por eso. Sí, correcto, vaya. Entonces ahí está, mire, Rudy. El tema aquí también es a veces cuánto se invierte, ¿verdad? Porque cuando hacemos estrategia SEO, nos ponemos a competir con unos monstruos de clientes, o sea, monstruos que le digo que los keywords son bien importantes, ¿verdad? Las palabras claves que vamos a utilizar. Entonces, el problema aquí de no pagar y de estar haciendo una estrategia que sea orgánica es que puedo usar las palabras claves correctas, pero probablemente hay alguien que también las usa, pero que sí paga. Entonces, eso me va dejando a mí en una posición más lejana, porque yo a veces puede ser que yo sea una empresa pequeña. Y entonces me toca utilizar el triple de las palabras claves para ver si logro subir algunas escalas. Y eso también lo vamos a ver la otra semana, donde ya entramos en materia con las estrategias SEO, que son la parte orgánica,
y la SEN, que son la parte que es pagada. Y ahí vamos a ir entendiendo porque es que algunas marcas aparecen en los primeros buscadores, llámese en Google, llámese en las redes sociales, ¿verdad? Porque el buscador más grande es Google, ¿verdad? Y ese no lo podemos, esa es una información que pues no se va a cambiar de momento. Google no tiene una competencia así como tan fuerte. Ellos son los buscadores más fuertes y lo que las marcas buscan es que usted, pues, no ser un don nadie para ellos, sino ser una marca que digan, hey, aquí estoy yo. Yo también puedo solucionar la vida a los clientes que visitan Google, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en ya la otra semana que vamos a entrar en materia. Muchas gracias, Tania, por su aporte. Vamos a ver lo de Facebook Ads para hacerlo más amplio también en esa parte. Vamos a ir finalizando con el tema de las 4P para pasar a la otra parte del marketing, para ir dando como terminación a esta parte o conclusión, ya que nos ayudó mucho los comentarios que nos dio Rudy. En el tema de la participación, pues aquí sería como de crear esa comunidad y cuidar de esa comunidad que son estos clientes que realmente nos ayudan a nosotros con su feedback, ¿verdad? Digamos que esto a una creación de valor es necesario como aportar un contenido y experiencias que sean buenas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos o el cliente sienta el deseo también de compartir estas experiencias. Entonces, una manera podría ser de que esto se logre es preguntarle al cliente qué es lo que realmente quiere para yo poder ser parte de sus soluciones, ¿verdad? Algunas marcas, fíjense que han sabido sacar provecho como de este elemento y le brindan oportunidad al consumidor de aportar la creación de sus productos y que participen dentro de esta creación. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la marca de Starbucks, que ellos de repente hacen como esos sus concursos para que los clientes lleguen a crear sus propios cafés, ¿verdad? Entonces es, digamos, con sus cafés creados por el propio cliente para que el cliente se sienta parte de la marca. Para facilitar el trabajo, digamos, en las redes, también hay que aumentar la productividad y pueden usar de repente algunas plantillas de las redes sociales para que eso también nos ayude a tener un poquito más de control en la participación de nuestros clientes. Esto nos va a ayudar, digamos, a mantener como también nuestra línea gráfica si nosotros ponemos el formulario, por decirle así, que pueda ser identificado por nuestros seguidores, ¿verdad? Además que vamos a ahorrar tiempo y solo debemos de ir modificando textos e imágenes. Eso también puede ser una parte de acercamiento al cliente y lograr la participación del cliente. Ahora con los Google, ¿verdad? Los forms, de repente los links que creamos para poder hacer alguna encuesta pequeñita a un cliente nos permite también que el cliente se sienta parte de la empresa porque participa. Por ejemplo, nosotros ahora teníamos, para darles un ejemplo de cómo uno se siente con las marcas, vaya, los que tienen hijos acá no me van a dejar mentir que nosotros somos clientes de un colegio, ¿verdad? El colegio también es un negocio, que nos deja muchos beneficios, por supuesto, además de que pues es un derecho también que los niños tengan educación, ¿verdad? Entonces, todos cuando elegimos un colegio pensamos en que nos brinde oportunidades de muchas cosas, es decir, que nuestros hijos tengan actividades extracurriculares, que tengan, digamos, en el caso le voy a hablar de yo como cliente, vaya, nosotros con mi esposo cuando decidimos buscar un colegio para nuestra hija, dijimos, ella está en kinder desde que cumplió un año, pero por la pandemia, pues él se tuvo que sacar de ahí y volvió a entrar, pero era un kinder pequeño, pero este año nosotros decidimos que ella ya tenía que ir a un colegio grande porque ya tenía 4 años y queríamos que en ese colegio que empiece, en ese se gradúe de bachillerato. Entonces, cuando nosotros estuvimos platicando el año pasado, les estoy hablando el año pasado a principios, porque ustedes saben, nosotros íbamos con la metodología normal, vea, no la americana. Entonces, si es así, ustedes saben que a mediados de año vienen los open house, vienen el tema de pedir cupo, los exámenes de admisión, etcétera, etcétera. Para no hacerles largo, cuando nosotros pusimos en una lista qué es lo que buscamos de un colegio, buscamos que sea un colegio privado, que tenga inglés, que si puede ser 50% bilingüe, pues mejor, porque no queríamos un bilingüe caro, ya van a ver por qué. Aparte de que no está dentro de nuestro presupuesto, nosotros buscábamos un colegio que más que fuera bilingüe tuviera valores, porque nosotros somos católicos. Entonces nosotros perseguíamos
esa parte de que si pudiéramos encontrar un colegio católico, pero que no sea fanático a la religión, sino que sea católico por sus valores, por sus guías y todo este rollo. Y o sea, buscábamos algo que no fuera de monja, pues, así. Entonces, y así buscábamos, pero que fuera católico, que llevara esa línea, no queríamos nada laico y así. Y de ahí buscábamos que tuviera, que estuviera cerca de nuestros trabajos, de nuestra casa, que fuera grande, pero lo suficientemente también pequeño para la personalización, ¿verdad? Que también que tuviera actividades extracurriculares, que sus docentes fueran personas preparadas en todos los sentidos, no solo en la parte académica, sino en la parte espiritual, por lo que les estoy diciendo que estábamos buscando un colegio católico. Para no hacerle largo, encontramos ese colegio, gracias a Dios. Fuimos a varios, fui el que salí yo sí estuve en uno de monja, mi esposo estuvo en uno laico. Fuimos a parar a uno que no era opción, que no lo habíamos ni visto, y ya lo conocíamos, porque yo tuve primos que estudiaron ahí, él también tuvo amigos, etcétera, pero no era nuestra opción, fíjese. Pero un día, su marketing, porque le voy a ser bien sincera, llegamos ahí por marketing. Su marketing fue tan impresionante en Instagram que lo vi. Algo que como lo que decía Rudy, como ya andábamos buscando colegios, me empiezan a salir las publicidades, ¿verdad? Y como medio platicábamos en el chat, son algoritmos que se van arrojando por allá, pero porque estas empresas tienen un buen marketing segmentado dentro de sus redes. Me sale esta parte y fíjense cómo amarran aquí las cuatro nuevas P de las que estamos hablando. Yo casi ni me meto a Instagram, tengo, pero fíjense qué pasó más en Facebook que en Instagram. Y justo ese día, no sé qué me metí a Instagram, a metidear y me va saliendo. Y me va saliendo el Liceo Salvadoreño, que iba a haber un open house, que no sé qué. Y yo, ay, ve el liceo, vea. Y como mi esposo me dijo, mira, busca más opciones, vea, que no sé qué. Y yo dije, ay, le voy a dar gusto, voy a buscar más opciones para que, porque yo quería el guadalupano, vea. Ay, sí, va, pues voy a buscar para tener una terna. Ya les he dicho que a mi esposo le gusta tener terna, vea. Entonces fue como, bueno, voy a meter este tercero, dije así. Y busqué tres de los bilingües que tienen los precios súper top acá en el país para también enseñarle que no estaba dentro de nuestro presupuesto. Para no hacerles largo, fuimos a este open house. Cuando nosotros entramos, yo le voy a ser bien sincera, cuando nosotros entramos al open house, yo salí de ahí diciendo, yo no espero menos de esto de otro colegio. Así fue de impresionante su open house. Así se los digo. Me llevé una expectativa súper alta. Todavía no habíamos ido al Guadalupano ni habíamos ido al García Flamenco. Teníamos la cita después, unos días después de ese día. Pero yo ya iba con otra expectativa. Yo estudié ahí, él estudió en el otro. Entonces los dos teníamos lo que fue en nuestros años. Y cuando llegamos vimos que no había tanta mejora. Sí había, a comparación de cuando estuvimos nosotros ahí, pero a la par del liceo se quedaban pachitos. ¿Pero por qué? Porque ya habíamos ido nosotros a este open house muy bien elaborado, le voy a ser bien sincera, un marketing súper impresionante, sin descuidar la parte humana. Eso es lo que quiero que entendamos. Sin descuidar esa parte de personalización, esa parte de participación, esa parte de peer-to-peer, que sí la tienen. Sí lo tienen. O sea, es que fue algo, no les puedo explicar. Yo salí con unas expectativas súper altas. Y yo dije, yo, si vamos a ir a otros colegios, yo no espero menos que esto. Entonces, ahí, pobrecito, el Guadalupano se quedó por debajo y el García Flamenco ni se diga. Ese quedó más pisoteado todavía. Para lo que es el Liceo Salvadoreño, no estoy diciendo que los colegios sean malos, porque no son malos, son muy buenos. Y otros, vea que vimos. Pero a la par de lo que el Liceo nos había ofrecido a nosotros como clientes, ya teníamos aquí. O sea, ya los otros dos habían bajado hasta acá. Porque nosotros buscábamos, como les digo, actividades extracurriculares y el García no tiene. Además, buscábamos que no fueran tan fanáticos a la religión y el Guadalupano sí es muy fanático. En algunas cosas no ha cambiado, pero no es por las maestras, sino que es por las religiosas, ¿verdad? Entonces era como, si bien es cierto, a algunas familias les puede gustar eso, nosotros no queríamos eso. Entonces ahí fue donde ya empezamos a ver qué es lo que nosotros necesitábamos y quién nos lo podía solucionar, ¿verdad? Entonces, miren. Esa parte es tan importante, y ¿por qué les menciono el ejemplo? Este colegio está tan avanzado con la tecnología, gracias a la pandemia, tuvieron que ponerse las pilas obligadamente, y ahora tuvimos una escuela de padres virtual. ¿Cuándo en nuestros tiempos, nuestros propios pobres papás les tocaba estar ahí en el colegio el sábado en la tarde
Y no había para dónde, vea, toda la tarde ahí aguantando calor en las aulas para recibir las escuelas de padres. Nosotros ahora la tuvimos virtual y la asistencia que yo vi es impresionante, un montón de gente conectada, haciendo preguntas, levantando la mano, que cualquiera diría, solo se conectan para que les tomen asistencia. No, la gente estaba participando en la escuela de padres. Y después al final nos mandaron un Google Form, que es lo que les digo, que le soluciona la vida a cualquier empresa para darle participación a su cliente, en donde decía que por favor pusiéramos ahí nuestra asistencia y ahí estaba todo, ¿va? Para que usted solo ponga el nombre de la niña, el nombre suyo del que estuvo en la escuela de padres, la sección, el grado, pero al final decía que por favor si tenía usted consultas en las que se le pudiera ayudar de manera personalizada, que las pusiera. Entonces, eso a uno como cliente lo hace sentirse parte de la empresa, ¿verdad? Entonces, ellos cumplen fácilmente las 4P. Es un ejemplo, miren, clarísimo de que cumplen las 4P. El peer-to-peer es el tema de la recomendación de terceros, que creo que Víctor ya lo había mencionado, y esta es una base fundamental y es un elemento fundamental del marketing mix digital. El consumidor ha dejado atrás esa parte ingenua, ¿verdad? Esa parte que confiaba más en un amigo y en su opinión sobre un producto que en un equipo de marketing. Imagínense cómo era, cómo es la cosa, ¿verdad? Nosotros confiamos más en una persona que conocemos que en un grupo especializado de marketing de una empresa. Entonces, ¿por qué? Porque el cliente ya no se quiere, quiere ser ingenuo y se sentía a veces engañado por estos equipos de marketing, porque decían una cosa y tal vez entendíamos otra y entonces nos sentíamos engañados. Entonces creemos más en opiniones de nuestras amistades o incluso de terceros que gente que no conocemos. ¿Qué hacemos ahora? Cuando vamos a elegir un producto o vamos a adquirir algo nuevo o vamos a visitar un lugar nuevo, ¿qué hacemos ahora? Primero le damos like a la página y vemos quiénes de mis amigos la siguen. Eso es lo primero que hacemos. Entonces quiero ver quiénes la siguen, así como 10 de mis amigos lo siguen. Amigos que tal vez nunca hablan con ellos, pero como están dentro de sus amigos de Facebook, usted dice, a ver, aquí están, aquí va, sí, así va. Y después, ¿qué hacemos? Leer comentarios de gente que no conocemos. Y si el lugar tiene 5 comentarios malos y uno bueno, le vamos a hacer caso a los malos, ¿va? Y si tenemos 10 comentarios buenos y 3 malos, ya dudamos igual, aunque ganen los buenos, dudamos, porque hay 3 malos. Es bien raro que alguien diga, ay, este tuvo mala suerte, quizás que puede ser, pero no lo decimos. Entonces venimos y buscamos una segunda recomendación, ¿ver? Como cuando los doctores nos dicen, mire, usted se va a morir, no, voy a buscar otra opinión, dice uno, ¿ver? Así lo hacemos. Y vamos a otro, entonces decimos, ¿a dónde puedo preguntar por este hotel? Miren, yo pertenezco a un grupo que se llama Mamitas a Domicilio, no sé si alguna está ahí en el Facebook, en ese grupo, alguna de las damitas de aquí, sí, dice Dalia, va. En ese grupo le solucionan la vida a uno, la Dalia no me va a mentir. No, hombre, ahí usted pone que necesita un pedazo de queso, pero de la luna y se lo consiguen. Así se lo juro, a ese nivel. Mire, ahí entonces uno dice, bueno, aquí dice 10 comentarios, 7 buenos, 3 malos. Por cualquier cosa voy a poner las mamitas a ver qué opinan. Así, yo no conozco a ninguna mamita, solo la Dalia ahorita que ya veo que está en el grupo. Pero yo no conozco a ninguna ahí y nadie me conoce a mí tampoco. Y miren. Y uno pone, miren mamitas, ya han oído hablar de este hotel y empiezan todas esas señoras, mire, que pareciera que no tienen nada que hacer, pero mentira, sí tenemos cosas que hacer. Y mire, empiezan esas señoras a ponerle todo lo que saben del hotel. Entonces ya uno ahí dice, ay, bueno, ya pues quizás sí. Puede ser que tengan malo, pero también hay bueno, voy a ir a probar. Y es lo mismo que usted ya leyó en la página de ellos, pero ya lo leyó de las mamitas y ese grupo usted le da confianza, le da credibilidad y usted va. Y prueba. Y a mí me han resuelto un montón de cosas en diferentes cosas que he comprado, así se los digo. Entonces, estas empresas que trabajan así, que tienen las 4P nuevas en la parte digital, siempre van a tener mejores resultados. Cuando hablamos de las predicciones modeladas, por ejemplo, aquí vemos lo del análisis del comportamiento del consumidor. Eso es vital. Y cuando este elemento se refiere a la predicción, digamos, del dicho comportamiento, se va a hacer como objetivo en la parte de ejecutar acciones que realmente den en el blanco, o sea, que realmente sean acertadas. ¿Por qué? Porque ya hicimos un análisis previo. Entonces, aquí es donde existen varias herramientas que son de monitoreo que nos pueden ayudar a realizar como estas predicciones y estos análisis de esta información que necesitamos. Entonces, en una de estas es que es gratuita también, que es la Google Analytics. En esta parte,
Utilizamos esta herramienta y nos ayuda como a tener ese análisis correcto del comportamiento del consumidor. Y de hecho es la más utilizada hasta el momento. Entonces, Internet va incrementando los canales de comunicación y promoción de nuestros productos y los medios con los cuales podemos alcanzar a nuestro consumidor o posibles consumidores son cada vez más. Entonces, desde las redes sociales hasta programas de afiliados, campañas de email marketing, acciones en dispositivos móviles o en motores de búsqueda, como el que estábamos mencionando, ya sea que sea SEO o SEM, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y entonces aquí es vital considerar cuáles vamos a utilizar nosotros y cómo es el comportamiento del consumidor en ellas. O sea, puede ser que cuando yo ya sepa quién es mi cliente, mi segmento, no me funcione, por ejemplo, el email marketing, porque hay gente que no revisa los correos, por ejemplo, depende de su segmento siempre. ¿Vale? Miren, a mí me pasa que tengo un sector de público bien joven, y cuando les digo bien joven es entre los 18, bueno, entre los 13 años y los 25, súper jóvenes. Entonces, usted dígale que le va a mandar todo por correo, inmediato le dicen, no, mire, a mí mándemelo por WhatsApp, porque no revisan mucho el correo. Tienen el correo en sus dispositivos móviles, porque si no, no pueden tener redes, ¿verdad? Porque siempre pide una cuenta de correo. Pero no es que su fuerte sea andar revisando el correo, hasta pagan las notificaciones con tal de que no les aparezca. Son el típico que tiene 1000 correos sin abrir porque no los ven. O sea, la mayoría son spam, ¿verdad? Pero ya no los ven. Entonces usted tiene que identificar bien quién es su consumidor para hacer el análisis correcto y saber qué herramienta va a utilizar. Así de sí. Entonces, con eso concluimos esta parte de las nuevas 4P del marketing. Y vamos a pasar a el contenido nuevo, que no es muy largo, es corto, que es el marketing tradicional versus el marketing digital. En esta parte ya les voy a compartir pantalla. Prácticamente vamos a dar como finalización a la semana y para que ya la otra semana solamente vamos con marketing digital, digamos, para que, esperen, aquí, les voy a compartir. Y recuerden, antes que se me olvide, ya voy a pasar asistencia, nadie me acordó de la RIA. Les voy a recordar que tienen que hacer el laboratorio. El segundo, los que no lo han hecho, hagan ese laboratorio antes de mañana al mediodía. Y ahorita, antes de que me pase el tema, vamos a ver rapidito la asistencia. Permita. Me dicen presente cuando oigan su nombre. Carmen María Rivera. Presente. Clarisa Alejandra Gálvez. Clarisa Presente. Alejandra. Ahí está. Claudia Marisela. Claudia Matilde Rodríguez. Claudia Matilde. Dalia Dolores. Presente. David Giovanni Cortés. Presente. Diana Michelle Barahona. Diana Michelle. Dina Ruth. Presente. Hazel Yamilet. Presente. Ahí está. Larisa Pereira. Larisa. Presente. Marjorie Lisette. Presente. Naomi Alexandra. Naomi Alexandra. Naomi Vanessa. Presente. Patricia Gabriela. Presente. Raquel Azucena. Presente. Rudy Henry. Presente. Tania Magali. Presente. Víctor Daniel. Y William Ulises. Víctor por ahí estaba, pero no me contestó. Presente. Ah, ya lo vi. Vale, chivo, Víctor, ya lo vi. Bien, seguimos. Comparto pantalla.
Miren, básicamente en esta parte vamos a terminar de comprender, ¿verdad? Porque como ya vimos todo lo relacionado al marketing tradicional, ya vimos cómo han ido evolucionando también los conceptos a la par del marketing. Aquí básicamente ya es como adentrarnos ya en la parte de los conceptos y de las palabras, digamos, o los términos que se van a ir escuchando a medida que vayamos avanzando en la parte ya de del marketing digital. Lo primero, en esta parte básicamente es primero pensar, ¿verdad? Sí, y aquí quiero que ustedes piensen, aquí va a ser muy su opinión. Si ahorita yo les preguntara si el marketing tradicional va a desaparecer, ¿cuántos me levantarían la mano? ¿Cuántos creen que el marketing tradicional, como ya está el marketing digital, va a desaparecer? Nadie, todavía nadie ha creído eso. Muy bien. ¿Habría uno que puede ganar? Si ahorita yo les preguntara, marketing tradicional versus marketing digital, ¿cuál ganaría? ¿Ganaría alguno? Todavía no. Pensemos, ¿ganaría? Piensen, piensen ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Internet ha traído muchos cambios para diversos aspectos de las relaciones humanas y también de lo que se vive en las empresas. Entonces, la manera como las empresas atraen, cómo se relacionan ahora y le venden a sus clientes, le dio, digamos, le abrió puertas y le dio paso al marketing digital. Eso es lo que sucede. Eso es lo que ha logrado el Internet, darle ese paso, ¿verdad? A la parte digital, al marketing digital. Dice Víctor, para nuevas generaciones podría decirse que ganaría el marketing digital. Muy bien. Entonces, imagínense aquí qué importante es por eso saber quién es mi segmento de mercado. Hay que saber qué vendo y a quién se lo vendo. ¿Qué pasa cuando yo le vendo a tres generaciones? Por ejemplo, antes de pasarnos al concepto y basándonos en el comentario que nos dice Víctor, ¿qué pasa cuando yo soy una empresa que tengo clientes de todas las edades? Por ejemplo, un banco. Un banco tiene clientes desde los 18 años hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Mientras nuestros adultos mayores estén lúcidos, siguen siendo clientes de los bancos también, ¿sí o no? Entonces, yo pregunto, ¿cómo va a ser el banco con este tipo de población tan amplia que tiene? Como el marketing digital es el boom ahora, ¿será que el banco va a quitar la parte tradicional? No puede. Sería un error. No puede hacerlo. No lo va a hacer nunca. Va a despedir a todos los cajeros porque ahora todo es en línea, todo el mundo anda en la app del banco. Se puede hacer pagos en línea, hay cajeros inteligentes para meter y sacar dinero, ya no necesitamos a los cajeros de carne y hueso. ¿Quiénes ya no los necesitan? La generación joven que dice Víctor probablemente no lo necesite, pero mi papá, usted dígale a mi papá que puede meter dinero en un cajero inteligente y se muere, siente que se lo han robado. Así se lo digo. Usted le dice a mi papá que puede pagar el agua en la app y él dice que a saber para dónde se le va a ir el pisto y que después le van a volver a cobrar el recibo. Porque mi papá es un adulto de 70 años ya. Ah, no, pero póngale el WhatsApp y el viejito lo maneja súper bien. Entonces, esta generación de adultos mayores realmente ocupa el internet para entretenimiento, no para otra cosa. Y los jóvenes no. Como dice Víctor, usted le pone a mi hermana que vaya a pagar un recibo al banco y se carcajea de mí, porque mi hermana tiene 25 años. Esta generación es bien digital y Víctor tiene toda la razón. Entonces ellos, si yo les pregunto a ellos quién gana, me van a decir que el marketing digital. Pero si yo le pregunto a mi papá quién gana, me van a decir, ¿y el marketing digital qué es? Entonces va a ganar el marketing tradicional. Por ende, ninguno de los dos va a desaparecer. Ninguno. El marketing digital ha venido para quedarse. Y el tradicional, a pesar de toda la evolución que va a seguir habiendo y que la tecnología va a seguir avanzando, que ya estamos con el tema que decía Rudy de la inteligencia artificial, el marketing tradicional nunca va a desaparecer. Nunca. Entonces, mire, la generación de mi hermana, no todos, pues, pero mi hermana es especial.
Mire, mi hermana una vez le quitaron las placas del carro. Aquí tenía 2 años de vivir en Bélgica, vivió allá sus 23 y sus 24 años allá en Bélgica y se vino para acá. O sea, le estoy hablando que había vivido 20 años aquí, vea. Y vino de regreso, hace como un año se regresó y se le quitan las placas. Se estacionó en un lugar que no debía y le quitaron las placas. Y empieza en el chat, ni siquiera nos llama por teléfono. O sea, ella empieza en el chat de la familia. Papi, mira, me quitaron las placas, me las robaron, que no sé qué. Y vamos mi hermana y yo, ¿verdad? Ya, generación millennial de las viejas, ya. Y va de reírnos, ¿quién te las va a robar? Pues la policía te las quitó, ¿verdad? Y empezamos. Papi, solo decime por dónde hago el pago y si me las vienen a dejar a la casa. Ay, no. Miren, nos hemos empezado a reír de ella porque no, o sea, hay cosas que la generación también de jóvenes tiene que entender que nunca van a cambiar. Tiene que ir a traer su placa, sí o sí. Nunca se las van a hacer con envío ni aunque pague. Hay servicios que aunque el marketing digital esté súper evolucionado, nunca va a dejar de ser un trámite legal que va a partir de lo tradicional. Y es que tiene que ir a pagar la multa, tiene que ir a hacer la fila como cualquier mortal y pagar para que se la den de nuevo. Entonces, ese servicio, por mucho que la tecnología avance, el servicio va a ser lo mismo. Es como que usted diga, vaya, en lo que, vaya, hay otro ejemplo, la licencia de conducir. Si bien es cierto, ya no hay que ir a hacer esas grandes colas a hacer tracen, ya usted lo puede hacer en un kiosco de los digitales y los inteligentes que han puesto en hacer tracen en las cascadas, pero no quiere decir que usted no va a ir, tiene que irse a parar ahí usted y nadie más que usted. Son cosas que nadie más que usted va a poder hacer, porque aún el kiosco más moderno y más digital del mundo, usted va a tener que ir a hacerlo porque le toman la foto a usted y se va a tener que ir a parar ahí. Y para que el padre tiene que estirar la mano y meter la tarjeta y meter la licencia en vencida. Eso lo tiene que hacer usted, no lo puede hacer nadie más. Y usted tiene que parar y le van a tomar la foto. Muy inteligente el kiosco, muy digital y todo, pero siempre lo va a ir a hacer de la manera tradicional, que es personalmente. Entonces, quiere decir, vuelvo con este ejemplo, que ninguna de los dos va a desaparecer. Ninguno. Dice Víctor, con el DUI igual ya permiten pagos en línea, pero siempre tiene que llegar al DUI-C. Correcto. Igual con la tarjeta, creo, de circulación, ¿verdad? Hay varios trámites que hoy ya se pueden hacer en línea en cuanto a la compra de, o sea, usted puede pagar su NIT, pero lo tiene que ir a traer. Así de simple. Usted puede, hasta la solvencia de policía, yo me acuerdo que había filas que se hacían. Usted puede hacer la cita en línea, pero siempre tiene que irla a traer. Nadie más puede hacer ese trámite por usted. Entonces, los dos marketing siempre van a estar juntos, siempre van a estar de la mano de cualquier empresa, que ejemplo que hayamos puesto, siempre. Que hay una que sí, para como el banco, le puede resolver la vida a un joven, sí, pero hay otras en que no. O sea, entonces, por ende, los dos marketing siempre van a estar presentes en casi todas las empresas, en casi todas. Óiganlo bien, en casi todas. Por lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Siempre hay un ser humano que al final, aunque usted haga todo en línea, le va a llegar a entregar. Para muestra, el supermercado, ¿verdad? Usted puede hacer sus compras en línea en el súper y decir que se lo vengan a dejar aquí, ya sea de 24 horas o el express, y no le va a venir volando el producto, no se le va a teletransportar. Viene una persona manejando un vehículo con todas sus compras y hace que usted las revise. Entonces, al final, usted siempre va a tener una interacción, aunque sea todo digital, con un ser humano que le va a decir: mira, aquí están sus papayas, cuéntelas, ¿verdad? Entonces, por ende, vuelvo y repito, siempre va a ir de la mano. Entonces, ya con estos ejemplos, paso a esta parte y vamos a ver ya la parte del concepto. Acá, ay, no me cambia la lámina, ahí está. ¿Qué es el marketing digital entonces? El conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en el Internet. Eso es todo. Pero para llegar a esto, tuvo que haber un marketing tradicional. ¿Qué dijimos que era el marketing? El comportamiento o la disciplina que estudia el comportamiento de los mercados y del cliente. Entonces, marketing digital viene siendo este conjunto de estrategias, ya que se usa todo por internet y que realmente es una herramienta que facilita muchas cosas, tanto como para las empresas como para los clientes. O sea, aquí es un versus. En la parte del marketing convencional, dice que interrumpe al cliente, dice. Y en la digital, dice que atrae al cliente.
En el marketing convencional está centrado en el producto. Ya no tanto, ¿verdad? Porque ya evolucionó, pero digamos que todavía tiene un poquitito. Y en el marketing digital ya está centrado al cliente. ¿Por qué tiene la parte ahí entre paréntesis que dice buyer persona? En el marketing digital existe el buyer persona, que el concepto indica que es como ese cliente ideal que todos queremos. Entonces, hay plantillas que ayudan a esa descripción, pero aquí no es solo la segmentación, sino es describir realmente quién es su cliente ideal con nombre, apellido y hasta el número de teléfono. O sea, se pone en su plantilla su cliente ideal. Mi cliente ideal es, por ejemplo, Rudy Henry Membreño Gómez. Ese es mi cliente ideal. Porque le gusta el marketing, porque le gustan las clases, porque participa, porque tiene gustos y preferencias por la mercadotecnia, porque aquí, porque allá. Pero para que yo pueda llenar esa plantilla de Rudy, no es porque ya lo conozco, ahorita lo estoy diciendo porque lo conocí un poquito en estos días y lo veo interesado en el diplomado. Pero antes de eso yo tengo que imaginarme a Rudy, antes de que se inscriba en el curso, tengo que imaginarme a Rudy, a William, a Tania, me los tengo que imaginar. ¿Cómo quiero yo mi público? Así yo quisiera que los 20 participen. Entonces ahí lo hago personal, vaya, digo, bueno, voy a poner un nombre, José López. Yo quisiera que José López le guste la mercadotecnia, sea perseverante en su clase, tenga disponibilidad para conectarse a tal hora, que tenga interés en la mercadotecnia, que además ande entre estas edades y estas edades, que si trabaja actualmente en la comercialización, mejor, pero si no, que por lo menos tenga un emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzo. Cuando yo ya hago mi buyer persona del alumno ideal, que en este caso ustedes son mis clientes, yo así quiero que me lo busquen a todos los que se van a inscribir. Así, qué galán, ¿verdad? Que los 20 me salieran así, ¿verdad? No se puede. Pero el buyer persona me ayuda como empresa a tener más claridad y a buscar con más exactitud. ¿Me explico? A buscar con más exactitud a ese cliente. Entonces, esa es la ventaja del marketing digital, que me ayuda a esto porque me obliga a crear el buyer persona. El marketing convencional utiliza los medios tradicionales, que son la televisión, la radio, las revistas, el teléfono con el telemarketing y el periódico. Algunos que ya casi no se ve. Mire, un día de estos pasamos a la San Nicolás, el autoservicio de la Constitución, y le dice mi esposo, me vende el periódico, cualquiera, prensa, el diario, el que sea. Mi esposo solo pidió el periódico porque lo quería comprar en la noche de un día. Hace poco, estoy hablando el martes, eso ha sido este martes. Y le dice el muchacho, no, fíjese que no, nosotros ya no vendemos eso. Así, así literal. Y le dice, ah, y mi esposo como se sintió hasta viejo, ¿verdad? Y mi esposo tiene 40 años, niño, pero se sintió viejo, ¿me entiende? Porque estaba pidiendo el periódico. Y le dice mi esposo, ah, no, sí, entiendo, entiendo, entiendo. No, no, la verdad no lo quiero para leer, le dice mi esposo todavía, sino que lo quería para tener un papel con la fecha, porque estamos haciendo pruebas con nuestro medidor de ANDA. Entonces ANDA le exige a uno que tenga ahí el periódico de ese día para la foto. Entonces por eso lo pidió. Mi esposo estaba indignado explicándole al muchacho de atención al cliente, porque se sintió mal, porque le dijeron que ya no vendían eso. Entonces, pero el que no lo venda en la San Nicolás no quiere decir que no se produzca, sí se producen algunas unidades, pero sí, y de otros medios siguen ahí, la radio y la televisión siguen ahí, van a seguir ahí, y todavía hay revistas y todo, pero ahora los periódicos ya son más digitales también, ¿verdad? Ahora, en marketing digital ya todo el uso de medios digitales, y no solo el periódico, sino que también, bueno, programas de la radio los hacen en live y están en el momento, en la emisora también, y va sonando en la radio, pero el que no esté en la radio y no tiene un radio, que ya casi no hay radios normales en una empresa, lo puede estar viendo en un live en su computadora, y es el mismo programa que alguien va oyendo en el carro, ¿verdad? Carmen María. En ese caso, hablando acerca de la radio, bueno, yo trabajo en una radio, entonces también lo pueden hacer a través de apps. Entonces, ya no lo escucha en siempre, en la radio, por así decirlo, usted, sino que lo escucha a través del teléfono en una app también. Vaya, imagínese, ¿verdad?
Entonces, alguien que se le arruinó el radio en el carro, bien fácil lo puede hacer por ese medio digital que dice Carmen, pero eso no quiere decir que la radio vaya a desaparecer. Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿ver? De ahí viene la otra parte, que la comunicación es unidireccional y en el marketing digital es bidireccional. Ahí les voy a dejar esa tarea de qué es bidireccional y qué es unidireccional y lo platicamos el lunes. Otra que apunta a públicos amplios es la parte convencional, pero el marketing digital se centra en un nicho de mercado, pero por lo mismo que venimos hablando, que ya tiene como esa ventaja de haber creado el buyer persona. El marketing convencional busca vender como primera opción, en cambio el digital busca generar confianza y entretener, y hace una relación un poquito más estrecha con el cliente. En el marketing convencional se utilizan bastantes recursos, en el marketing digital se optimizan los recursos, porque es digital todo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar esa tarea de comunicación unidireccional y comunicación bidireccional basada siempre en la parte de marketing, tanto digital como convencional. Rápidamente, y con esto vamos a cerrar, el consumidor. Fíjense que el consumidor es una persona que yo, a mí, es lo que yo les decía, voy a ponerle cliente, vaya, aquí entre paréntesis, porque la vez pasada lo que les decía, no quiero que vayan a pensar que consumidor, comprador y todo ese rollo, ¿se acuerdan que se los dije? Le vamos a dejar cliente. Pero ya sabemos que estamos hablando de, en este caso, del cliente. Vaya, acá el cliente es una persona. Ay, perdón. U organización que consume bienes o servicios. O que compra, podemos decir aquí, que consume o compra, ¿verdad? O compra bienes o bienes o productos. Ay, no me deja cambiar esto. Se las voy a cambiar y se las voy a enviar. No me dejó. Miren. Bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidades. Eso es lo que conocemos como cliente, ¿verdad? O consumidor o comprador, como usted lo quiera manejar. Ahora, hay factores que afectan a este consumidor, que los vamos a ver el lunes, y después tendríamos que estudiar el consumidor digital, y ese es el que quiero que ustedes entiendan, porque el consumidor tradicional o cliente ya lo conocemos, pero el consumidor digital, este es un tipo de cliente que es maduro, proactivo, y que está conectado 24/7, que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico digital, que es lo mismo que el consumidor tradicional, a diferencia que está diciendo que está conectado. Que está conectado 24/7. O sea que es internet total. Esa es la diferencia. En cambio, el consumidor tradicional duerme. Digamos, duerme, ¿verdad? En digital no. Como todo le queda ahí en el dispositivo, las pocas horas que duerme, después se levanta y las recupera en la mañana. Hay una función en sus teléfonos, otra tarea, hay una función en sus teléfonos que les permite, fíjense bien, saber cuántas horas ustedes pasan en su pantalla. Véanlo, se van a asustar, pero vean, que ahí me cuentan el lunes, cuántas horas usted pasa en su pantalla. Y usted dice, ah, se va a asustar. O sea, si no, oh, ¿en qué momento? Si fui a trabajar. Eso es lo que pensamos. No puede ser si dormí, pero ya van a ver. Porque somos 24/7. De algunas marcas específicas, tal vez no de todo. Les voy a compartir la presentación, con esto cierro, para que ustedes le puedan dar lectura a las características del consumidor digital. Recuerden que me tienen que investigar la parte de la comunicación unidireccional y comunicación bidireccional. Leen esta parte de las características del consumidor digital y las 4C del marketing digital. Ya aquí ya estamos en materia. El lunes necesito que ya manejen esta información. Además, les va a servir para su laboratorio que van a hacer. Cuando estudien las 4C del marketing digital, acá abajo les va a aparecer ya un poquito su explicación. Y acá, miren, son estas y acá están las otras que complementan. Y con eso estaríamos terminando el tema. Solo faltaban como 5 láminas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo leen y lo compartimos el lunes, ¿verdad? Y al lunes vamos con tema nuevo. Y como ya vamos a traer esta base, ya va a ser más fácil que vayamos a la otra parte. En el día lunes, pues, vamos a dejar de compartir un ratito. Ya les voy a pasar la presentación, solo les voy a hacer un cambio ahí.
El día lunes, que ya es la semana número 2, nos toca empezar, ya les digo con qué contenido, para que vean por qué es importante la lectura. Tienen que hacer el laboratorio 2, que está al final de la sección 1, y después, si se meten a la sección 2, que corresponde a la semana 2, les va a aparecer el contenido que vamos a estudiar. Aquí, espérenme que no me carga. Quiero ver si les puedo compartir pantalla. Aquí está. Este es. Aquí ya vamos de lleno con el uso de las redes sociales y vamos con el martes nos estaríamos viendo las estrategias SEO, que es lo que hablábamos de los motores de búsqueda, que nos hace aparecer ahí un poquito más arriba de los buscadores cuando hacemos un buen SEO, pero realmente el SEM es el que gana. Y de ahí viene el laboratorio 3. Después estaríamos viendo el día miércoles el email marketing. Si se fijan, ya todo va enfocado a la parte digital, ya no vamos a tocar nada del tradicional. Y en el día jueves estaríamos terminando las métricas del email marketing. Con esto finalizaríamos la parte teórica del módulo 1 del diplomado de marketing digital. Son dos módulos, ya les dijeron, ¿verdad? Que vamos hasta como finales de julio. Y de ahí, en esta misma sección 2, tiene un examen final del módulo. Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es este? Miren, que para que no se les vaya a olvidar. De igual manera, el lunes yo hago un feedback, ¿verdad? De esto. Entonces, por eso es que es importante, estimados, que lean esta presentación que les voy a compartir para que ya traigan en contexto a lo que vamos. Mañana no hay clase, mañana descansan. El sábado también, el domingo también, el lunes nos volvemos a ver, espero que vengan recargados y nuevamente recordarles que tienen que hacer su laboratorio 2, ¿verdad? Pasen feliz noche, descansen, no mucho, porque si no el lunes me vienen bajoneados, pero traten la manera ahí de descansar un poquitín. Tania, ¿me quería preguntar algo? Hola, hola, sí, quería saber con respecto a la plataforma de Moodle, si tendríamos algún usuario para poder ingresar a la plataforma o cómo haríamos. ¿Me puede asesorar en esa parte si es tan amable? Gracias. ¿A cuál, perdón? Como a un inicio del curso nos indicaban que nos íbamos a meter a Moodle, creo, para hacer el laboratorio, o no sé. Ah, Pero no, este... No. Es Moodle. Es Correcto. Moodle. Vaya, con su correo, no les crearon usuarios personales, ¿verdad? Se conectan con sus correos personales. Correcto. Entonces, en teoría tendrían que tener, nadie se ha metido a la plataforma, nadie ha hecho el laboratorio 1. Sí, dice Dalia. ¿Con qué correo se metió? Con su personal. Y le pedía cambio de contraseña o creación de contraseña. No, ya me daban una contraseña. Y ¿quién se la dio? Me la enviaron por correo, por WhatsApp. Ah, igual que a mí, entonces. Ajá. Sí, Y porque ayer a mí cuando me me mandan, conecté, ajá. yo entro con mi correo personal de Gmail y me mandan una clave, vea, pero yo después la cambio. O sea, sí, yo se la sí. puede cambiar, exacto, ajá, pero ahí ya hay un solo entre la plataforma y todo. Vaya, por correo mandaron el link de activación de la cuenta. Vaya, mire, Tania, y no he revisado, sí, pero en la mañana, por tarde, Clarisa. Tania no ha revisado su correo para ver si le cayó. Es que mire, tuvo que haberles caído así. Mire, les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo me cae a mí, vea. Pero, pues por ahí parecido debe de ser. Pues sí, como yo soy la facilitadora, no sé si hay algún cambio. Pero este es mi correo personal. Miren, aquí tengo abierto el del jefe. Siempre que estoy en clase, tengo abierto este correo por cualquier cosa que se me trabe algo o algo, me vuelvo a meter. A mí me mandan el usuario de Zoom, o sea, esta cuenta es con la que yo me meto al Zoom y me mandan la clave, por supuesto. Entonces aquí más adelante me mandan el chat del WhatsApp. Yo aquí lo abro en mi celular para unirme al grupo, aunque también me puedo unir aquí por la compu, pero tengo que bajar la aplicación. Y yo aquí me meto por el WhatsApp web. De ahí me mandan la lista de reproducción de YouTube, que hoy alguien la estaba pidiendo. Con esto usted entra al canal y puede ver las videoconferencias grabadas. De ahí mandan el URL de la plataforma de aprendizaje. Este es el que usted tiene que abrir. Mire, Tania, este, ¿ve? Entonces, cuando usted abre este enlace, lo voy a poner aquí en el chat. Cuando usted abre ese enlace,
ahí le va a pedir que ponga su correo y tiene que poner la clave que le mandaron y después hacer el cambio de clave. Busque en su correo, ¿no les mandaron algo así con esta info? Es que a mí, a lo personal, no me ha caído, fíjese, entonces por eso tenía yo esta duda. Pero si no, mañana en la mañana me voy a poner en contacto con alguien para que me pueda apoyar en esa parte. Vaya, y a los que les cayó, ¿qué clave les decía? Porque a veces les ponen la misma clave. Yo creo que, perdón, la persona que le llenó el formulario o que le envió la información del curso fue la que me envió a mí después. Y después ya abrieron el grupo con todos, ¿verdad? Entonces tal vez, no sé, en WhatsApp, la persona... Vaya, mire, Dalia, ahí está, fue... mire. Hola, ajá, buenas noches. A mí me salía la contraseña 1, 2, 3, 4 y 5. Así le sale a todos, ve. Vaya, entonces mire, Tania, está todavía ahí. Sí, vea. Vaya, métase a ese enlace que yo mandé, que es la página de la plataforma de aprendizaje, que es el aula de ellos, que es Moodle. Vea, por ejemplo, este se usa en la universidad, no sé si ahí se le alcanzó a usar, porque salió allá por el 2018. Vea. Viejita, le estoy diciendo a la Eise. No, 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 pero, todavía lo usamos. ¿Ah? Sí lo usé. Sí lo usé. Ah, sí, es todavía que la UDB, logré. Es que la UDB virtual existía desde antes de la pandemia, hay que hablar. Claro. Hemos sido UDB virtual desde antes de la pandemia. La pandemia nosotros, ¿ve? Nos la sopla, ¿verdad? Porque nada que ver. Ya, digamos que mejoró después de la pandemia, pero realmente siempre hemos tenido UDB virtual. Hay que hablar lo que es. La U siempre ha tenido UDB virtual y era la Moodle. Entonces, este es el aula de ellos, básicamente. Así como otros centros de formación tienen Classroom y otros tienen Teams, ellos tienen Moodle. Entonces, usted entra, Tania, a esta plataforma de aprendizaje y pone su correo personal de Gmail y pone, o el correo que haya proporcionado ahí en inglés corporativo, pone 1, 2, 3, 4, 5 y ahí ya la va a dejar entrar, ¿verdad? Y ya cuando entra, ya usted puede realizar su laboratorio. Si no ha hecho ninguno, póngase las pilas porque los tiene que dejar entregados a más tardar mañana antes de las 12. Aquí está mandando Clarisa algo en YouTube, un tutorial. Ay, no veo, no me abre. Ay, no sé qué hice. No me abrió. Ah, es una imagen. No me abre, fíjese. No me abrió Clarisa, pero tal vez Tania lo puede abrir. Ah, es la información, dice, vaya. Tal vez, y no la puede mandar al WhatsApp, Clarisa, esa imagen. Ajá, va, mándela, es chévere. Vaya, ahí está, Tania, pruebe así, y si no, escríbame para ayudarle el día de mañana, aunque mañana no van a trabajar, mañana es asueto de la gente, pero tal vez le puedo ayudar yo por WhatsApp. Oye. Excelente, excelente, no hay ningún problema. Va, chévere, pues pasen feliz noche, descansen, nos vemos el lunes. Gracias. Descansen más o menos, no mucho, porque me vienen medio así el lunes. Va, pues, se cuidan. Gracias, igual, feliz noche. Hasta luego, cuídense. Vayan a ver a la selecta de playa. No, mentira, ya no hay entrada. Adiós, cuídense, feliz noche.